Esperar acá y sin poder hacer nada, por favor. Y a mí me pareció que recién estaban gritando. Sí, pero yo escucho los gritos de Victoria. De Elena no escucho nada. Ay, por favor, ¿qué estará pasando? No sé, no sé. Me preocupa Victoria porque no está nada bien, Emilio. Ay, sí, sí, sí. No, a mí Elena también me preocupa, ¿eh? Bueno, ojalá se pongan de acuerdo, ojalá se pongan de acuerdo, ojalá se pongan de acuerdo. Hola. ¿A dónde estás? En la casa de Victoria. ¿Vas a lograr que haga las paces con Elena y que se quede ahí? Mira, lo veo bastante difícil. Bueno, no sé, hace algo, que se vaya a un hotel, yo qué sé. Lo más probable es que vuelva conmigo. ¿Qué? ¿Que se muda con vos, decís? No sé todavía, creo que sí. No. Escúchame, está hablando con Elena ahora. ¿Y cómo vamos a hacer para estar juntos si se muda con vos? Lo vas a tener instalada en la fábrica, instalada en tu casa. ¿Y nosotros? A ver, decime. Hay que esperar, Angie. Estoy cansada de esperar, Lorenzo. Cuando tenga alguna novedad, te llamo. ¿Vas a venir a casa? Trata de tranquilizarte un poquito. Después hablamos. Te mando un besito. Chao. Angie estaba preocupada por Victoria, pobre. Bueno, no es para menos. Tarde o temprano me voy a enterar que eres mi papá. Te guste a vos o no te guste a vos. Cierto, es que hubiera preferido mil veces enterarme por vos. ¡Espera, Victoria! ¡Espera! Quería evitarte la triste verdad para protegerte, pero si es tan importante para vos saber, te lo voy a decir. Nos llevemos bien. Yo sé que no somos amigas, pero estamos trabajando todo el día. Está bueno lo que decís. No creo que vayamos a ser amigas por trabajar acá juntas, digo, no. No, ya sé, pero por lo menos no nos llevamos mal. ¿No? Digo, sí. Cruzarnos y vernos y... Sí, ya sé, ya sé. Las caras... Sí. Te entiendo perfecto. Eso, a eso iba. Bueno. Yo sé que estás con Lucas y... Y es tu vida y es tu tema. Nosotras somos compañeras, así que está todo bien. ¿Todo bien? ¿En serio? Sí. Sí, en serio, es tu vida. Ok. Bueno, ¿por qué no hacemos que nos conocimos hoy y arrancamos de cero? ¿Dale? Sí, está bueno. Pero no nos conocemos de hoy. Y vos no dejás de ser la dueña. Flor, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Yo acá soy tu compañera. ¿En serio? Dale, ¿trato hecho? Empezamos de cero. Sí. ¿Y qué pasa entre Brenda y vos? Nos besamos. Brenda es tu ex y no quería que te enteres por otra persona. Al principio era su profesor y nada más. Después nos hicimos amigos y pasó esto, que... Me enamoré de ella. Está bien. Son libres y... Pueden hacer lo que quieran. Quería decírtelo. Bueno, te agradezco. Yo estoy con Flor y estamos muy bien. ¿Seguimos? Sí. Yo era muy joven. Él también. Los dos. Muy jóvenes. Mis padres, tus abuelos eran muy estrictos. Esa parte la sabés, ¿no? Sí. Yo era rebelde. A veces me veo reflejada en ustedes con esas ganas de salir a la vida, a comerse el mundo entero. Y por eso me angustió. Porque esa fue mi perdición. Fui tu error. ¡No! ¡No!
fue lo más maravilloso que podía pasarme en la vida, no. Mi error fue haber desobedecido a mis padres. No entiendo, mamá, no te entiendo. Yo era como Brenda. Como Natasha. Me escapaba todas las noches. Todavía no estaba de novia con tu padre. Con Octavio. Mis padres me prohibían ir a bailar, pero yo me las ingeniaba para salir igual. De ahí lo conocí a tu padre. ¿En un boliche? Sí. Fue una aventura de una noche. Había bebido de más. Él era tan lindo, tan seductor. Yo era tan joven. Me dejé llevar. Perdóname, hija. Pero no sé dónde encontrar a tu padre. No sé dónde vive. Nunca más lo volví a ver. Noelia, no solo es un lujo que la tengamos acá como abogada con nosotros, sí, sino que también es un placer, porque ella va a pelearla mejor que nadie en el barrio, sí, y no nos van a tirar el barrio abajo. ¡Bien! ¡Es un honor! ¡Un honor tener a la reina con nosotros! ¡Pará! ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí. Me gusta mucho cómo estás hablando, Yumi. Te felicito. ¡Por favor! No nos dispersemos, nos tenemos que organizar. Yo propongo que nos repartamos entre todos las diferentes tareas. Muy bien, claro. Por ejemplo, va. Yo no necesito la máquina, por ejemplo, para el evento que estoy preparando. Y saludar. Sí, lo que quieras, soy tu soldado. Después te digo lo que tengo en mente. Después te digo. Perdón, ¿quién se va a encargar de la difusión? Porque esto lo tenemos que llenar, tiene que reventar. Hay otro tema ahora, Todavía no sabemos de qué lado están los dueños de la fábrica. No sabemos si son víctimas como nosotros, los presionan para que vendan, o si son cómplices de estos tipos. Para mí, hay que ir a la fábrica y ver qué acción se están tomando. Para mí, tiene que ir el delegado. El delegado. No tengo ningún problema en ir. La familia Bandi está pasando por problemas personales. Pero si quieren que vaya, voy, como quieran. No, eso está, es verdad, es así, pero de Renzi, ¿alguien sabe algo? Se lo ve muy poco y nada por el barrio. No es como antes, Pepe. Bueno, yo no me dejaría llevar por eso, ¿eh? Porque tranquilamente puede ser una estrategia. Estemos alerta, porque en cualquier momento se cae con una sorpresa. Ojo. Alerta, ojo. Éramos amigos. Yo pensaba que ni me miraba. A la semana me declaró su amor. Y el resto de la historia ya la conoces. No puedo creerlo, mamá. Su nombre. No sabes ni su nombre. ¡Ay, no sé! A fuerza de negarlo, lo borré. Y con el pasar de los años, terminé olvidándolo. ¿Octavio supo que yo no era su hija? No. No, nunca lo supo, no. ¿Y te amó? ¿Vos sabés que te amó? Era su hija preferida. Y vos también lo adorabas a él. Si hasta sus gestos tenés esa manera de inclinar la cabeza cuando algo te desagrada. La risa, el mismo sonido tiene tu risa. Victoria, cuando te miro, veo a Octavio en vos, hija. No me toques. Créeme. No me toques. Entendeme. Quería lo mejor para vos, quería lo mejor para las dos. Entendeme, por favor. No puedo entenderte. No puedo justificarte. No puedo creer cómo decís que me amás. Victor,
grande, Pepito, ¿eh? Qué grande tu viejo, la rompió. Con la fuerza, la alegría que tenía. Qué lindo. Te me hace tan feliz. Hacía mucho tiempo que no lo veía así. Bueno, me voy. Chao, hasta luego. Después los veo. Dale, dale. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, de la B. Sí, de la B, de la B, de la B. Sí, nada. Chao, chao. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bongi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te pusiste celoso otra vez? ¿De qué? ¿Celoso de qué? ¿De quién? De Adrián. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Te olvidaste que eres Adrián? No, no. ¿Qué no? ¿Qué bueno, no? Sí, tipo, sí. ¿Me agarraste, me eché un beso? Me puse celoso, sí, me puse celoso. Sí. Ah, bueno, muy bien, señor Guerrero. Está siendo sincero. Vos sos mía. Así que no me tengo que poner celoso de nadie. No tengo por qué ponerme celoso de nadie. Bueno, muy bien. Bueno. Voy a laburar al taller que... ¿Ya? Sí, tengo muchas cosas que hacer. Dame un besito lindo. Mil besitos te doy, vení. ¿Y? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Te contó algo? ¿Qué te dijo? Nada. ¿Cómo que nada? ¿No te contó nada? Nada, me contó una historia que no me sirve para saber quién es mi mamá. Okay. No quiero hablar de eso ahora. Está bien, cuando estés tranquila la hablamos, ¿eh? Y me vas a... ¿Emilio? Sí, Victoria. ¿Mis valijas están donde yo las dejé? Sí, están en su cuarto. ¿Podrías bajarlas, por favor? ¿Y se va? Sí. Enseguida se las alcanzo. Te ayudo, Emilio. Sí, ayúdalo. Yo voy a ir al escritorio a buscar unas cosas que tengo ahí. Vale. Gracias, Lorena. Sí. Sí, y cuando lo encontré ahí... dibujando una familia en la caja, pensé que me iba a echar como antes. Sí, pero no te echó. Igual ese nene es como... es cruel, ¿no? Como todos los nenes, pero tiene el carácter fuerte, no sé qué. Sí, fuerte. Igual te juro que me pone tan contenta haberme acercado a él. Sí, pero no te ilusiones, porque él no te dibujó a vos con todo tu brillito. Dibujó a la familia, ¿entendés? Bueno, pero cada cosa tiene su importancia. Sí, sí, claro, pero... Hola. Hola. Pasa, ¿no? ¿Qué pasa acá? Yo tengo que hacer unas cositas por afuera. ¿No se ofenden si los dejo solos? ¿No? Dale, con... Se van a ofender. Quería agradecerte lo que hiciste con Nano. La verdad que... ¿Vos sabés que nunca había llorado? Desde que le pasó eso a Gabriela, nunca había llorado. Ay, qué bueno que pudo aflojar, ¿no? Con vos, mi amor, es fácil todo. Hablar. Abrir el corazón. Me parece que voy a romper una de las reglas. Gracias. Gracias. Igual no me agradezca, porque yo quiero que Nano esté bien. ¿Vamos a comer afuera un rato? No puedo, no puedo. Me tengo que ir a la clínica. Ah. Me encantaría, te juro que me encantaría, pero no puedo porque tengo que ir. Está bien, no me pasa nada. Todo bien. Igual te amo. Chao. Con máquina estoy preparando el evento principal. Máquina, estamos preparando el evento principal. Y máquina, estamos preparando el evento principal. Prevé necesitar que se encarguen de la difusión, don Manuel. Yo estoy invitando a todo el barrio, a todos los amigos, conocido, todo el mundo. Sí, por favor. Yo ahora voy a pintar el cartel de la puerta. Ah, bueno. Bueno, ahora te explico bien. Tengo una idea. A vos tengo algo. No, pero que se... no te entiendo. ¿Qué hago? Te necesito. ¿Qué vendo? ¿Me saco la ropa ahora? No. Vamos con el tercodón. Vení, eso, vení. ¿Qué? No. Me encantó. Perdón, me encantó. Genial, lo que estoy hablando acá. Una cosita, de una más. Ah, viniendo de Isabel va a ser algo de espampanante. Espero que no me inunden todo el barrio. ¿Por qué te lo van a inundar? Ah, pues usted se perdió la cuadrancia en la casa de Isabel. Lo mejor que vi en los últimos años. Es espectacular. Perdón, abandono la reunión, me tengo que trabajar. Yo después vuelvo para ensayar. Pero bueno, después te digo, después te digo, ¿viste? Dale. No te disperses por ahí. ¿Qué es lo que van a hacer? Sorpresa.